me going faster, catch me going harder, going faster. Es normal que te pregunten lo que hacemos. Cuando tú vas, nosotros estamos de regreso. We are hawkers, we go. 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 Like a snake in the grass, I'm sliding. Tryna take me down, I'ma fight them. 24 on the road, I'm a rider. Me jetean, pero no son rivales. Vengo fuerte, chicos, soy como un bisonte. Con sigilo soy pantera, voy de frente. No hace falta que mencionéis mi nombre. Tanto planeado, no fue un accidente. We are hawkers, we go. We are hawkers, we go. We are hawkers, we go. Llevamos desde 2004 luchando día a día, momento a momento, ronda a ronda, para hacerte sentir. Luchando para que tú y muchos otros a tu lado sintáis una emoción que nos invade a todos, que parece venida de otra galaxia y que nos une mucho más allá de un juego. Go Existence. Parece que todo haya empezado ahora, cuando no ha sido así. Desde 2004 luchando por un sentimiento. Luchando por ti. Únete al valor de la historia. Abono Existence 2018. ¿Te atreves a sentir? Muy buenas a todos, gente, bienvenidos una noche más a Existence Televisión. Aquí estamos con el grande de Shiva para darle candela a FIFA 18. Muy buenas noches, Shiva. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí con ganas ya de ver espectáculo, que supuestamente pasamos a un por así decirlo, un escalón más de dificultad, ¿no? En esta competición veraniega, o bueno, de pretemporada, sí, o como se le pueda llamar. Aunque sí, bueno, en Latinoamérica ahora es verano, ¿o no? No sí, sé. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que igual, sí, ¿no? Van al contrario. Igual no ha patinado tanto. Bueno, pues al final, lo que digo, pues eso, venimos a ver una competición, yo creo que de alto nivel, y a ver qué tal nuestro equipo, que acabó la semana pasada bastante bien en cuanto a los partidos y los goles y demás, ¿no? Sí, la verdad es que en los dos últimos partidos fue una borrachera de goles. Sí, sí. No lo pasamos aquí en el un pachangueo rico, bien, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, hoy pasamos ya a las fases eliminatorias y bueno, jugamos contra el Mar Menor, equipo de quinta división de VFO. Vamos a ver cómo nos va contra este Mar Menor, que pues evidentemente nosotros tampoco conocemos mucho más allá del nombre, por así decirlo, ¿no? Pero que el hecho de que esté en VFO, pues ya quieras que no, implica a lo mejor que pues que tienen un nivel, yo creo que considerable, ¿no? Y que pues seguramente nos planten cara y rindan a un gran nivel, ¿no? Sí, como cualquier equipo, yo creo, de VFO que te puede poner las cosas difíciles. Sí que es cierto que hay algunos pues que obviamente se te pueden dar mejor, otros que se te pueden dar peor, pero bueno, hay que salir a tope con confianza y hacer goles. Un saludito por ahí a todos los que vais entrando. Por ahí está Diego animando, TKD también, como de costumbre. La Barbilla también está por ahí saludando. Muchas gracias por pasaros, chicos. Ahí está Vila ya mandando a peinar. Como viene siendo habitual. La y costumbre. Bueno, sabemos ya un poquito sobre la alineación de Existence. Cuéntame un poquillo lo que sí, se viene para el día de hoy. Bueno, jugamos con la 4-2-3-1, parece que estamos un poquito ya como otra vez volviendo a los orígenes y parece ser que por los últimos partidos esta va a ser la alineación, yo creo, principal y tener la 3-5-2 de secundaria, pero bueno. Como alternativa o algo, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Para, supongo que para ciertos partidos a lo mejor que a lo mejor requiera más gente en el medio o algo de eso, sí que se emplearía la 3-5-2. Pero bueno, de momento seguimos con esta. Y bueno, en portería va a estar Vila, como siempre. Centrales para Muller y Franín. Laterales para Butra y Miranda. Mediocentros, Pepin y Albert. Steve, Odio, Josh y Fer. De nuevo Josh por la banda derecha, la banda, el bajito, sí. ¿No? Que la verdad que le está cogiendo gustito ahí, ¿no? Sí, le está cogiendo el gustillo y yo creo que lo está haciendo también a un nivel muy bueno. Ojo que ya te dice Diego que vaya desastre, vas a tener que comprar un croma como yo, tío, y ya está, y así ya te dejan de dar por saco, porque sí, tampoco es muy difícil, luego. Porque igual a lo mejor si ajustas la cámara un poquito con el fondo para que te lo pille blanco, lo mismo hasta te sirve de croma, porque con la limpia que tienen las pantallas, loco, o sea, la pared. Solo para Ariel que dice, hola, os veo desde Praga. ¿Se puede ser mejor supporter? No creo. Joder, no veas, ¿no? Ahí bueno. Robándole wifi al hotel, seguro, o algo. Es Arianna, la pareja de Steve, como ya dije el otro día. Ah, joder, es verdad. Yo es que ya con los nombres me cuesta un poquito. Bueno, ¿y qué hace ahí que no está con Steve? Eso digo yo. ¿Eh? ¿Qué hará por ahí? Ojo, no nos desconcentres a Steve hoy, ¿eh? Que hoy Steve tiene que quedarlo todo. Y bueno, pues hablando un poquito también de lo que viene siendo el pase de conferencias o de grupos, que aquí se llaman conferencias, ya sabéis, estamos en la primera ronda eliminatoria y si pasásemos, mañana competiríamos contra el Villarreal, que tiene otro nombre, ¿no? Sí, bueno, depende también lo que haga el Villarreal. Juega contra... Efectivamente, claro. Exacto, sí, tienen que jugar su partido. Juegan contra Team Galaxy, no sé si... No parece que sea, porque estoy viendo y son 6 en plantilla, así que no sé si serán equipo de UFO o qué, pero bueno, el caso es que tienen que jugar, tienen que ganar para y nosotros también para enfrentarnos mañana. Desde luego, pues evidentemente le damos toda la suerte del mundo a ambos equipos, que yo ya pues he corrido demasiado ahí la eliminatoria, pero sí que es cierto que bueno, que es un nombre que es conocido evidentemente, ya conocemos el nivel del Villarreal desde luego, a sus jugadores, y pues en caso de que ambos equipos, tanto Existence como el Villarreal en este caso, pues logren pasar, evidentemente va a haber bastante espectáculo, yo diría, ¿no? Y bueno, independientemente del que pase, yo creo que al final se está viendo bastante nivel en esta Copa, ¿no? Sí, mañana yo creo que sería un partido muy, muy bueno para ver aquí en el stream. Desde luego, veremos a ver lo que ocurre, porque bueno, ya podemos ir adelantando que tú no vas a estar, ¿no? Sí, yo mañana y pasado, lo siento chicos, no veréis mi superhabitación. Se nos va por ahí, ha pillado unas vacaciones porque el curro de analista le está superando, ¿no? Sí, muchísimo, ahí todo el día, aquí pico y pala. Un no para, le duele la espalda de tanto analizar partidos, ¿eh? Está que no puede. Dice por ahí Mark, ¿de dónde es el equipo del Mar Menor? Pues sabemos que es español, sabemos que está compitiendo en quinta división UFO y hasta ahí podemos contar, ¿no? Sí, supongo que sí, supongo que será a lo mejor de Murcia, ¿no? O, no sé. Pues no tengo ni idea. La supporter tímida, dice por ahí Diego. Bueno, se pasa, la verdad que hay que agradecer a todo el que se pasa por aquí, que apoya y que al fin y al cabo pues disfruta de los streamings. Que bueno, que últimamente, como decimos, pues hemos estado jugando un poco más de los últimos partidos, parece un poquito más de pachangueo, por así decirlo, en cuanto a los resultados y tal, pero que de igual manera al final se pasan grandes ratos aquí con el equipo y pues ahora van viniendo, como decimos, encuentros mucho más difíciles. Por cierto, este sigue siendo partido único, ¿no? Sí, es partido único, es eliminatoria, pero es a partido único, así que hay que salir a dar el 100%. Menos mal que por lo menos está ya arreglado el tema este de que se pueda jugar prórroga y penaltis, sí, y tal, porque si no hubiera sido una locura, ¿no? Sí, de hecho tenemos que decirle, o sea, tenemos que comentar que han sacado una actualización y... Espera. Dice para ahí TKD, bueno, pues si no está Shiva, ya no me... TKD, no me toques la moral, ¿eh? Que no tengo poderes, pero le digo a Kani que me dé poderes y te veto ahora mismo del chat, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. No te vuelvo a leer yo algo así, ¿eh? No, hombre, la verdad que se le echará mucho de menos. Yo ya os tengo que adelantar también que no sé seguro si voy a estar o no. Pero bueno, si puedo estar, estaré e intentaré hacer pues lo que pueda, porque quieras que no, el caster y analista, eso ya es nivel extremo, yo ahí no llego, chavales. Así que haré lo que pueda en caso de que se pueda estar, como digo. Un saludo para Juan también, que recién entra, hice por ahí Mark, es que creo que es de Murcia, San Javier, y yo estoy aquí, por eso pregunto. Ah, pues Mar Menor está, el Mar Menor está en Murcia, pero no sé yo si el equipo será hecho ahí ¿en Murcia o qué? Dice por ahí, me ha parecido raro ver este equipo, cómo es tan difícil de ver equipos de al lado de mi casa. Hombre, hay de todo un poquito, la verdad, por ahí por la UFO. Al fin y al cabo ya son muchos equipos los que compiten en UFO y muchas ligas y muchos grupos los que hay. Y al final, pues bueno, lo bonito que tiene pues los torneos estos de pretemporada es que puede haber cruces interesantes, ¿no?
Sí, a ver, siempre es bonito ver la pretemporada porque los equipos tienen fichajes y siempre mola ver cómo se van formando los equipos al principio de la temporada. Sí, la verdad es que sí. Al final, pues es eso, ¿no? Y ves caras nuevas, ves cosillas divertidas que al final, pues te deja eso, esa pretemporada con nombres así falsos también de vez en cuando, como lo del Nervión y el Y el submarino submarino amarillo, ¿no? amarillo. Pero Sí, que por pero eso bueno. luego es un caos, porque tú luego ves la tabla y dices tú. Bueno, primero que no está muy accesible, ¿eh? Porque yo escribo en Google Pro Gaming Clubes Pro y no me sale nada. Me sale una página muy rara, pero bueno, para eso está chivado, para pasármela. Sí, Pero ahí estoy yo. luego, aparte, luego, claro, vienen equipos con otros nombres así inventados y dices tú, tío, ¿esto qué es? ¿Sabes? Que parece esto el Pro Evolution en vez del FIFA, ¿sabes? Sí, ¿No han verdad. pagado la licencia aquí o qué pasa, ¿sabes? Pregunta por Aymar que cuándo empieza el partido. Pues en breves, En en teoría era breves. las 11 y 10, Sí, si no me pero equivoco. vamos. En breves. Ahora se ponen en la alineación en un momento y mandan la invitación. Y nos vamos ya a tope para que Shiba caste, ¿no? Sí, Hombre, no, no. que ya que mañana vas a estar, cumple aquí un No, poquito no, más, ¿no? no, Vamos hombre. a No, cambiar los hombre, roles, no. ¿no? No, te toca. No, no, no. Eso te lo dejo a ti. Que Otro día, ¿no? ya Me voy salió a muy animar. malamente, ¿eh? La otra vez. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que se viene y desde luego con ganas de ver a Existence, ¿no? Que Sí. a ver cómo le sienta esta competición en Semana Santa, ¿eh? Que de eso también se ha hablado, que al fin y al cabo es Semana Santa, oye, que están jugando en época de descanso, como quien dice, ¿eh? Sí, claro. Esa, lo único que estos chicos no paran, están todo el día entrenando, ahí para luego dar el 100% en la competición. Sí, es lo que hablábamos también, no sé si lo comentamos en anteriores directos, que bueno, que esta temporada se viene cargadita de competiciones y que al fin y al cabo, pues bueno, también les va a venir bien, yo creo, para mantener un nivel alto, ¿no? Porque con Sí, tanto claro. partido al final, quieras Sí, que no. cuanto más juegas, cuanto más entrenas, al fin y al cabo más mejoras, ¿no? Ahora viene el MD White, dice por ahí Juan, sí, tal cual, ¿eh? Por lo de las licencias, sí, totalmente. Parece que vamos a ver hoy a Existence de con De la blanco, sí. de blanco, ¿no? Sí, parece. Supongo que habrán hablado con el manager del Mar Menor, lo típico de qué color vais, tal cual, para que no haya problemas con los colores. Que está la equipación que vamos a ver hoy es diferente, ¿no? ¿No la hemos visto en la primera temporada o No, sí? no, ¿La la han verdad es que a ti cambiado o te. algo, ¿no? Sí, y que a ti te le gusta mucho toquetear las equipaciones y tal, ¿eh? Es un poquito supersticioso en ese aspecto. ¿Sí o qué? Y cuando, por ejemplo, encadenas un montón de resultados buenos, el campo y la equipación no se toca. Y si encadenas un par de ellos malos, Ya lo ya hay que cambia todo. cambiarlo, Sí, es. ¿no? Son. A ver, yo también cuando jugabas eras hasta supersticioso hasta con las botas. Yo me cambiaba las botas. A lo mejor tenías un par de partidos malos y decías, uff, me Joder. cambio las botas, pero ya. Oye, que la realidad es así también. Al final los jugadores tienen muchas movidas que si con las espinilleras, con las botas, Sí, las con... supersticiones, sí, que tienen. Totalmente. Incluso cosas que son hasta a lo mejor que no te aprecias y todos los jugadores lo hacen. Por ejemplo, hay jugadores que saltan con la pierna derecha al Sí, campo, sí, 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 sí. o tocan las líneas, no sé, algo, cosas raras. Muy típico. O lo típico de que luego se ponen a rezar, estos típicos, ¿sabes Sí, qué? el Pues... jugador Keylor, sin ir Sí, más lejos, siempre está totalmente. ahí rezando en todos los Totalmente. partidos. Pues lo que sí que molaría, desde luego, sería que, a ver si, bueno, esto ya es mucho pedirle a FIFA, ¿no? Pero estaría guay que como equipo oficial te permitieran la posibilidad de subir tu propia equipación. Yo creo que eso antes se podía hacer, ¿no? En FIFAs pasados. No lo sé, sé que el NBA tiene un sistema buenísimo, o Para sea, te puedes. crear camisetas, Pero es sí. que ya no solo las camisetas, sino el campo también. Puedes poner publicidad en los Y escudos, la cara con lo logos. del Game Face también, que va Sí. muy bien. Además que yo, por ejemplo, juego al UFC 3, que también es de Electronic Arts. ¿Y cómo es posible que te hagan un Game Face de lujo con el UFC 3? Y si es la misma compañía, ¿por qué en FIFA no está? Es un poco, ¿qué No, no pasa? ¿Que lo sé. no le da para más los servidores o qué? No tengo ni idea, no sé Pero por qué sería una lo. pasada. Te imagínate que cada jugador fuera con su cara así lo más parecida posible y con la equipación ahí del Sí. club. Estaría chulísimo. Sí, joder, es lo que digo, en el 2K puedes editar las camisetas, el pabellón y todo y ponerlo pues eso, con el escudo de Existence. De hecho, si no me equivoco, Odiox hizo una equipación exactamente igual a esta camiseta, ¿vale? Y que quedó increíble. Que En sí, ¿no? serio. Qué Sí, guay, sí. tío. Saludo para Mulero también. Te cae y dice, Shiva, ¿tú cuando te sientas, qué pones primero, el cachete izquierdo o el derecho? Pues no me fijo, yo planto el culo y como se quede. Vaya tela. Pues vamos a ir ya con el partido, ¿no? Que ya hay ganas, ¿no? Digo Sí. yo, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, y comentar que nos hemos quedado antes ahí un poquito a medias, que si en caso de quedar empate,
hubo una ahí, o sea, hubo una actualización que se pusieron prórroga y en caso de seguir quedando empate en prórroga hay penaltis. Penaltis, así que a ver si hay salseo, estaría divertido, aunque bueno, al fin y al cabo lo importante es que gane Existence sea donde sea y ojito porque empieza fuerte el conjunto del Mar Menor, este equipo que parece que es de Murcia, como comentábamos ahí por el chat y mencionaba también Shiva, y esa bola que va arriba buscando la carrera de Josh, que hoy parece que no es tan bajito como últimamente, ¿eh? No, y por cierto, destacar que Vila es morenito. Ojo, no me he dado cuenta, ¿eh? Ya era hora. Ya le dijimos el otro día que ya tocaba un cambio, que no parecía el mismo, ¿eh? Ya tocaba un cambio de imagen, ¿eh? Ahora es como canté casi. Dice por ahí Teca de Ala, jugando de blanco, la verdad es que mola, ¿eh? Está guay la equipación, me gusta. Es raro verlos, pero está guay también. Es como la nueva equipación de Existen, la de Existen White. Sí, totalmente, ¿eh? A ver si... Iñaki, si estás por aquí, mándame ya alguna, por Dios. La bola que la tiene Aitor. Ahí está, con el cuero, el conjunto del Mar Menor. La van a meter al área, Butra, que la repele. Balón para Fer. Ahí está aguantándola el 7, que toca o intentaba tocarla hacia la derecha. Recupera otra vez el equipo que viste de azul, el equipo que decimos que puede que sea murciano. Ahí está aguantándola Juanita, tocando adelante para Apocalipto. Este combina a la izquierda, Alex Miranda, que le cierra. Y es balón portando otra vez para el conjunto de los Aliens, que la cambian de lado, Juan por la izquierda ahora. Y es pues Alex Pepin el que la va moviendo hacia Butra, que ya combina hacia adelante. Ahí está el 7, dejándola para Odiox. La bola de izquierda de nuevo, Steve, que la mantiene. Ahí está el 11, combinando otra vez para Alex Pepin. La bola hacia el centro, Albert jugando para ellos, de tacón de primeras para Odiox, que intentaba pegarle esa bola que la repelía la defensa. El balón que se marcha a banda, cuero para Existencia. Ahí rápidamente la intenta buscar Miranda, lástima que se quedó sin espacio ahí Josh para agazarla. Y bueno, empieza el partido bastante movidito, ¿no, Shiva? Sí, está ahora un poquito apretadito. Yo creo que está un poquito ahora en stand-by. Está ahí que no el balón no es de nadie. Intentamos nosotros mantener la posesión, pero enseguida el Mar Menor recupera. Así que bueno, vamos a ver si volvemos a retomar la posesión como en estos últimos partidos atrás. Y hacemos un buen encuentro. Tenemos por ahí ronda de preguntas por el chat. Te cae que pregunta un poco por Miranda si ya es fijo o no. O sea, de momento creo que no se ha oficializado nada, que sigue todavía en pruebas. Exacto, todavía no se ha dicho nada. Supongo que si se hace oficial, se comentará rápidamente por redes sociales, ¿no? Pondrán la foto del fichaje y demás. Yo por lo menos ya le he dado follow y creo que lleva también, ¿no? Sí, ya tengo ya el follow. y por ahí pues también nos pregunta Marc que si sabemos la clasificación del Mar Menor. La verdad que yo no conozco mucho el progreso de este equipo por la competición. Si tú nos puedes comentar algo ahora, Shiva, sobre pues en qué grupo estaba y demás. Pues si no recuerdo mal, cuando estaba echando un ojo a la competición, creo que estaba en quinta C y no sé si iba cuarto o quinto quedó en liga. Y lo que respecta al torneo, ¿sabes si, pues básicamente con quién se enfrentaba en el grupo y demás? No, en cuanto al grupo no lo sé, pero a priori tuvieron que quedar primeros de grupo porque nosotros fuimos segundos y tuvieron que quedar... Vaya, que han tenido que hacer una muy buena primera parte. Pues ahí estaba, espérate que Odio recupera, la pone para Josh, que se mete, le pega y ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Josh! Ahí está el 93... Un poquito más alto de que de costumbre, que consigue abrir la lata de goles con el primer tanto. Mar Menor 0, Existence 1, Shiva. Buena presión, gran robo de Odios, que vio genial a Josh y Josh fulminó el lateral de la portería. Sin de más, ¿no? Ya estaría, ¿no? la verdad es que lo vemos y parece súper fácil, pero esa presión hay que trabajarla mucho, porque una mala presión hace que el equipo rival pueda salir con muchas opciones. Y sobre todo el posicionamiento a la hora de presionar y saber luego recuperar y moverse rápido en el ataque, ¿no? Sí, sobre todo hacerlo en bloque, porque si va solo un jugador a la presión, ese jugador es tan sencillo como que dan un pase, le dejan vendido y fuera y sale el equipo. O sea, hay que hacer la presión muy bien para que cuando tú presionas, que tu compañero esté para ir al otro jugador que pueda recibir. Totalmente, la verdad es que lo vienen haciendo desde que yo al menos pues que sigo el equipo, desde la temporada pasada espléndidamente bien. Se ha visto en contra equipos que tocaban mucho atrás, que eso les ha hecho daño, el trabajo arriba por parte de los Aliens. Y al fin y al cabo pues todo eso yo creo que se nota, sobre todo pues en la gente nueva también que van trayendo, ¿no? Porque también vemos que Fer lo hace muy bien y prácticamente lleva pues muy poco tiempo en el equipo y se nota como parece que lo trae ya de casa, ¿no?
Sí, es que además a Tito es una cosa que le gusta mucho trabajar, le gusta mucho que presione. Bueno, espera, que llegamos con fuerza, llega Odiox, que la mantiene ahí en el área rival, la va a picar, la deja para Jones. Qué pena que se le va arriba, esta vez estaba solo en el punto de penalti y el remate no fue el mejor. Se marchó harto, Chiva. Qué raro que se le vayan esos tiros a Jones. Supongo que ahora, al estar editado en otra posición y no ser, vamos, creo que no estará de delantero centro puro. Supongo que lo tendrá a lo mejor un poco no le más pega editado. Igual, ¿no? Claro, a lo mejor lo tiene más editado para jugar en banda y tal, y por eso a lo mejor no le pega mejor, con lo cual... También pues, era complicado, porque fue una semivolea ahí un poco, sí. ¿No? Sí, a ver, ese remate es complicadísimo. Pero a lo mejor si el muñeco suyo tuviese más voleas o algo de eso, hubiese ido mejor dirigida. Pues ahí está Jones, pisándola, combinándola para Odios. Qué bien que se mete, la vuelve a pisar también el de la barba y la intentaba colgar para un 7 que llegaba en segunda línea, pero el portero estaba atento. Atajó el cuero, ahora con mucha tranquilidad la juega en corto. Vemos que este Mar juega pues con calma desde atrás. Va intentando pues hilar la jugada poco a poco desde la zona defensiva. Y bueno, ya sabemos que en esas jugadas existen puede hacer bastante daño, pero aún así son fieles a su juego y poquito a poco la van subiendo. Por banda izquierda, Apocalipto, que intenta avanzar por ese lado del campo, la metía y ojito, porque menos mal que se cruzaba Alex Pevin para conseguir hacerse con la posesión. Buena jugada por parte de este equipo rival que busca el empate, Shiva. Sí, a ver, ahora mismo ya sabemos que al ser un partido único la eliminatoria, ahora mismo tienen la eliminatoria perdida ellos, con lo cual hay que... Tienen que supongo que subir un poquito más las líneas y buscar más la portería de Existence. Vamos atacando ahora por banda izquierda y están intentando recuperar a Alex. La bola que va arriba, corre el Mar con todo. Y vaya parada de Vila, vaya intervención de nuestro cancerbero. ¿Cómo está el negro, Shiva? Joder, menudo paradón. Paradón de portero de fútbol sala y balonmano. Brutal, la pierna que ha sacado. Vamos, abierto de patas ahí. Que joder, que ni las bailarinas, Es un paradón. Increíble ahí pues la agilidad y los reflejos de nuestro portero para salvarnos en esa jugada. Y ese balón que va a córner, ahí está el Mar Menor para intentar a buscar el empate en esta jugada a balón parado. Vamos a ver qué es lo que inventan, tienen ahí un hombre de cerca, deciden colgarla y está Vila atento, saca ahí los puños a pasear, la repele y balón para ellos. Que tarda un poquito, pero con suerte la consigue mantener. Balón que va para Odiox. Ahí la recupera Guerrera. Guerrera que toca para Juanita. Ahí está manteniéndola el Mar Menor. Combinan por la izquierda. Diosa Guerrera que avanza por ese lado del campo. Ahí tiene opciones de colgar la metal área. El remate sale con todo. Alex que la repele. Esa bola que se va a banda. Sigue atacando con todo el Mar Menor, que no encuentra fortuna. Que ha tirado al menos una vez, pero que está jugando muy bien. Y de momento manteniendo el resultado, Shiva. Sí, final de la primera parte, que nos deja con una gran jugada del Mar Menor. La verdad es que el pase que le dan al que entraba hacia portería es buenísimo. Y por suerte Vila sacó un paradón ahí que bueno. Sí, la verdad que los movimientos fueron brutales y la parada del portero ha sido pues de su nivel. Mejor todavía, sí, desde luego. Como para ser negro y no para ir Vila. Sí, pero ¿quién brutal. ¿Quién es Vila? Cuéntanos, ¿quién es? Brutal ahí el nuevo change del señor Vila. La verdad que ha actuado muy bien ahí y bueno, pues al final es lo que tienen. Un portero que cuando tiene mucho nivel, que responde bien, pues el equipo al final se crece gracias a sus intervenciones, ¿no? Sí, ¿no? Y que es importante que por ejemplo, hay partidos en los que no te apenas atacan y siempre es de agradecer tener un portero que esas poquitas que tienen los rivales te las saque con tanta facilidad. Y que al final esté en los momentos claves porque es cuando tiene que aparecer y cuando el equipo más le necesita, ¿no? Sí, porque un portero también da puntos, claro. Totalmente, pues ahí está el cuero de nuevo otra vez en movimiento. Lo mantiene ahora el conjunto que va de blanco, el conjunto de Existence. La tiene Butra, banda izquierda, aguantando, la toca hacia el centro Alex, que de primeras conecta para Steve, que está un poquito más atrasado, intentando pues salvarle las espaldas a Butra, que le doblaba por banda izquierda. El balón que va ahora a la defensa del Mar Menor, que se duerme, recupera Odio, que se cuela, la pone atrás, llega Steve. La saca, mastica, corner. Buena llegada por parte de Steve desde la izquierda. Y lástima que ese balón finalmente lo consiguiera sacar el Mar Menor a corner, Shiva. Y otro robo de Odio, que a puntito ha estado de convertirse en el segundo, Se nota que, pues bueno, que la presión alta funciona y que ellos, pues bueno, se la están jugando cada vez más. Y ojito al remate. Uy. Jano Black, que no va hoy de portero. La acaba sacando a banda. Y ojito Miranda, que la intentaba ganar. Finalmente esa bola que se perdía. Y ahí está el 15. Que de momento, pues decimos que no sabemos si será oficial o no.
para esta nueva temporada de UFO, pero de momento está rindiendo un gran nivel junto a los chicos, sí, pues titulares o fijos del conjunto de Existence, ¿no? Sí, la verdad es que está afianzándose ahí un puesto en el 11, luchando por él, y bueno, de momento Tito está confiando para estos partidos, y a ver, supongo que cuando acabe la copa esta ya nos dirá algo. Veremos a ver qué es lo que pasa con lo que rodea a Miranda. Un saludo por ahí a Sniper. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo vas? Pues ahí está el portero del Mar Menor, que la juega larga arriba. Cuero que va a acabar dominando y ganando Mulero. Posesión ahora para el conjunto de los Aliens. Ahí está por el centro, llevando el balón Odiox en sus botas. La dejaba para Alex. La bola hacia Steve. Manda izquierda, la aguanta. La toca adelante ahora para Odiox, que buscaba el paso a Ferry. Vaya parada del portero de Mar Menor para salvar a su equipo. Menudo jugadón ahora de los nuestros, que bueno, que menudo paradón saca el portero al chute, ¿eh? Sí, sí, la mano ha sido providencial, ¿no? Sí, y bonita sobre todo. Sí, sí, la verdad que se ha adornado ahí en la estirada. Y ojito, Franín, que la bajaba. Ya vimos esta jugada repetida en partidos anteriores, cómo conectan con el central, que la consigue peinar muy bien para que otro jugador llegue a rematar. Pero bueno, esta vez no salió tan bien como se esperaba. El portero que tenías de ganar esa jugada y acabó pues ablocando el cuero. Y balón que ahora lleva arriba desde la defensa el conjunto murciano. Ahí está, pues adornarnos un poquito más de la cuenta. El jugador del Mar Menor finalmente recupera Steve. Balón que pone Albert en la banda derecha, donde llega muy bien desde atrás Miranda acompañando la jugada. El 15 que la deja para Odio. De nuevo otra vez Miranda. Distribuye para Albert. La bola que pasa por Miranda otra vez. Y es finalmente Catvito el que le acaba robando el cuero a Existence. La tiene Apocalipto jugando adelante. Miranda que interrumpe la ofensiva del Mar Menor. Y otra vez balón para los Aliens. Ahora Odiox, que no puede mantener el cuero. Recupera otra vez el Mar Menor, que está rindiendo a gran nivel, pese a pues seguir por detrás en el luminoso, ¿no, Shiva? Sí, yo supongo que está esperando a tener pues su oportunidad de empatar el partido. Sobre todo también, ojito. ¡Ojito que se cuela! ¡Yos! Buena parada otra vez. Sí, otra vez el portero ahí. Igual iba un poquito también centradilla, ¿no? Ese disparo, pero de igual manera hay que pararlo, ahí está. Hay que reaccionar ahí bien también para pararla. Pregunta por ahí, TKD, ¿qué ronda es esta? Pues la ronda pues es 16avos. Sí, es que no lo sé, porque como hay dos conferencias, no sé exactamente cómo será, sé que cuando acabe, si por ejemplo llegamos a... Yo creo que es octavo, me parece. ¡Ojito, espérate, que llegaba Mulero con fuerza! Mía, cortísimo ahí el testarazo de Mulero. Lástima que se fuera fuera. Sí, y bueno, esto va a ser, yo creo que como en la NBA, según está viendo en el calendario, porque cuando llegas a la final, digamos, no es la final, es como si fuese una semifinal. O sea, cuando ganas tú ese partido, te tienes que enfrentar al campeón de la otra conferencia. O sea, es como en la NBA, vaya. Sí, sí, bueno, pues veremos a ver cómo va moviéndose el asunto por aquí, porque la verdad que es un poco caótico todo. Ya iremos viendo más adelante cómo se va todo llevando a cabo en esta Semana Santa futbolera. Bueno, Sniper, eso es que no has visto la calidad que tienen los centrales estos, ¿eh? Nada que envidiarle a Bartra, desde luego, ¿eh? Pues ahí está el balón ahora para nuestro portero, Vila. Que bueno, que con calma sabe que pues tampoco tenemos que jugárnosla demasiado, que toca pues aguantar el balón, sobre todo ahora que estamos entrando en un momento bastante complicado si nos la jugamos, porque se nos iría un poco el partido de madre en caso de que pudieran empatar ahora. Así que hay que controlarlo y aguantar este resultado, mejorarlo a poder ser. Y ahí está, controlando el conjunto de Existence la bola, Odiox, que consigue pues abrir ahora para Alex, que la toca para Butra, que llegaba desde atrás, la intentaba colgar, pero que va el portero. Sí, la verdad que no tuvo mucha complicación ahí, ¿no? Claro, no es muy fácil para el portero, viene muy llovidito, solo tiene que saltar a por él. Octavos de final, comenta por ahí Diego. Sí, octavos, sí. Y bueno, como ya he dicho, si por ejemplo ganamos todos lo que son los partidos, pues ya jugaríamos contra el finalista de la otra conferencia y se jugaría, pues supongo que la gran final. La gran final, que puede estar guay, que seguramente sea el día 29, por lo que creemos, ¿no? Sí, creo que acaba la competición el día 29, con lo cual sí. Y espera, Odiox, que tenía espacio, mastica de nuevo otra vez, aparece muy bien. Fer, que le pega la cagada del portero. Más que cagada, yo creo que fue un poco, porque rebotó un defensa, no se la vio venir, y al final de milagro la ha parado, ¿eh? El portero parece que iba como a recoger el balón, sí. Al rebotar en la cabeza del defensa, como que la... Madre mía. Se fue, no sé, muy raro. Sí, ha sido todo un poco un espectáculo, ¿eh? Desde luego. De suerte ahí del Mar Menor en ese aspecto. Pues ahí va Juanita por banda izquierda, la pone adelante, balón largo buscando la carrera de un compañero. Es Aitor el que lleva con fuerza. Falta de Mulero, clara, tarjeta amarilla. Pues no, mira, ni eso.
le avisa, le dice, a la próxima te cagas. Pero había que hacerla porque se iba Aitor totalmente solo, ¿eh? Sí, y además hay Mulero que estaba fuera de posición y solo estaría Franín en defensa, con lo cual yo creo que es una buena falta para volver a colocar al equipo. Y... aunque, ojito ahora, porque esta falta tiene mucho peligro, ¿eh? Sí, es muy peligrosa, pero yo creo que también había que hacerla porque solo estaba Franín defendiendo en el área. Pues ahí está el conjunto del Mar Menor, que ya la cuelga, es Adriel que la meta al área, Mulero que la repele y balón que va a caerle a Steve, que ya la sube, jugando para Albert, este con Joss en banda derecha, que ahí la está pues domando y aguantando, ahí está nuestra pantera tocando hacia el centro, buscando a Alex, la bola hacia atrás, volvemos otra vez a tocar con la defensa, Butra que no le sale muy bien el primer paso, aunque recupera de nuevo, otra vez la perdía, Cativo que la aguantaba en defensa, decía atrasarla, estamos en 85. Mar Menor tiene que darlo todo si quiere seguir vivo en este torneo de pretemporada. El balón arriba buscando a Fer, que no termina de romper la línea defensiva. Recupera de nuevo otra vez el Mar Menor. Y arriba otra vez atacando por el lado izquierdo. Aitor que la ponía Mulero. Primera. Mulero, que bien. Cierra ahí con esa segada. Y de nuevo cuero para los aliens. Estamos ya en la recta final. Venga, chicos, que se puede. Ahí está Joss tocando hacia el centro. Balón para Alex Pepin. Aguanta el centrocampista, de nuevo otra vez la cede buscando a Joss, recupera a Juanita para el Mar Menor. Toca en defensa otra vez, el conjunto murciano la tiene Cativo, que la toca hacia la izquierda, al salto la acaba ganando Alex Miranda. Y cuero de nuevo otra vez, que vuelve a dominar el Mar Menor, que sigue tratando por activo y por pasiva de meter un gol y empatar el encuentro y soñar con una posible prórroga. Ahí está Apocalipto tocando para Adri, la bola de izquierda, llega Aitor a controlar la bola, el 9... que está presionado pero que se lleva el esférico, la consigue colgar, Butra que la repele, el balón a Power, este con Cativo tiene espacio para pegarle. Madre mía, que el Mar Menor sigue llamando a la puerta y de qué manera, Shiva. La tuvieron, ahora al final del partido, parece ser que no voy a hablar, pero que no queda mucho tiempo. Madre mía, tú, estás alargando demasiado. Ahí está, final. Y final del partido, victoria para los aliens. Que se imponen ante un Mar Menor que, bueno, que ha luchado bastante este Mar Menor para intentar empatar. Sí. Que tuvo que luchar del minuto uno, pero que al final lo tuvo difícil, ¿no? Sí, y bueno, también te digo, llega a ir al partido 0-0 y cortan esa jugada que entraban Joss y Steve solo. Me cargo el FIFA. Sí, sí, pero vamos, esa es muy típica, ¿eh? De que entran solos y pum, se acabó. Pero es que se iban solos, era un 2 contra el portero. O sea que... Menos mal que ya teníamos uno ahí en el sí. Luminoso y bueno, que al final pues hemos ganado. Lo importante es la victoria y que existen sigue vivo en la competición, ¿no? Exacto, sí, eso. Ya nos clasificamos para la siguiente ronda y bueno, a ver si sigue así el equipo, que lo está haciendo francamente bien. No sabemos cómo habrá quedado el emparejamiento del Villarreal, pero de igual manera, pues bueno, en caso de que pase quien pase, habrá pues una eliminatoria bastante interesante mañana. Sí, mañana tocaría el Villarreal o Team Galaxy, creo que era. Así que bueno, a ver quién es el rival para mañana. Y bueno, ya está Vila ahí diciéndome puto gafe. Ahí ya está, la gafada del caster. Bueno, familia, pues por nuestra parte todo zanjado por hoy. La verdad que ha sido un gran partido, una gran eliminatoria y un gran pase de ronda por parte de los aliens. Buen partido en definitiva, buen rato hemos pasado aquí con vosotros por el chat también. Y bueno, pues ya os comentaremos a lo largo del día de mañana, pues al final qué va ocurriendo por los lares aquí de Clubes Pro. Sin más, mañana, pues uno que se despide, te doy la palabra a Shiva. Sí, que mañana avisarán en el tweet de Existen, a ver dónde se va a dar el partido y eso, porque en directo seguramente estará, aunque no estemos nosotros. Ahí está, pues ya iremos comentando un poquito lo que se viene mañana. Como digo, decimos siempre muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado durante la emisión. Por hacernos pues pasar un buen rato también con ese pedazo de chat que tenemos. Y sin más, pues nada, nos despedimos y ya pues iremos comentándoos por redes sociales lo que va sucediendo. Un saludo a todos, muchas gracias y te cedo la palabra, Shiva. Hasta la próxima. Gracias a todos y nos vemos, chicos. Buenas noches. Chao, gente. Chao.